Bueno, vamos a ver si ahí anda un poco mejor, después me avisan. Y vamos a ver si nos invitan a esta semifinal entre Infestor y Maverick. En realidad me gustaría que termine algún partido de estos para pasar a alguno de los low brackets, ya que no cubrimos a algunos jugadores. Me gustaría mucho poder ver el juego de otros jugadores, pero a veces por una cuestión de tiempo no se puede. Bueno, ustedes me dicen, si se ve mal, si se escucha mal, me avisan. ¿El sonido cómo está? ¿El sonido se está escuchando bien? La idea es que el sonido del juego no esté tan fuerte para así me pueden escuchar bien. Bueno, ustedes me avisan. Ok, se ve bien, se escucha bien, todo tranquilo, todo bien. Puede ser que se pixele un poco, pero eso es por la conexión que no da para más. Es lo que hay, así que nos tenemos que conformar con lo que hay. Pero debería ser más o menos decente. Esperemos. Algunos cuadraditos por acá, algunos cuadraditos por allá, pero debería poder verse. Ah, bueno, genial. Genial. Bueno, ahí Wenchin informando que le ganó contra Hayato. Así que de estos jugadores que están acá va a avanzar este Wenchin, que hará ese mejor de 3 contra Valka en semifinales. Mientras tanto, Wilson y Chris Kapp siguen jugando. Bueno, ahí me están invitando al partido entre Maverick e Infestor. Así que vamos a ver el perfil de ambos jugadores. Maverick es un Diamond, rankeado número 19, versus Infestor del clan FWD, es un Master, rankeado 16. Así que Maverick va a tener que poner todo su empeño para lograr este partido, lograr ganarle este partido
de Infestor. Así que vamos a ver si los dos están listos para comenzar. El mapa es Antigua Shipyard. Esto es un Protoss versus Zerg. Y vamos a ver qué nos depara este matchup. Dos jugadores bastante bien rankeados, Diamond y Master, siendo Maverick un High Diamond. Así que este partido puede prometer buenas batallas. Así que vamos a ver cómo. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, arrancó el partido. Arrancó esa cuenta regresiva. El mapa va a ser Antigua Shipyard, recuerden. Mejor de 3 entre Maverick e Infestor. Vamos a cortar este ruidito molesto, a ver si lo puedo cortar. Chao. Bueno, hubo un problema. Infestor se fue del juego, vamos a ver si rearman la partida. Ahí le estoy diciendo que lo vuelvan a hacer, remake, ya que tuvimos a Infestor que se cayó. ¿O fue Maverick que se cayó? No, Infestor. Así que vamos a ver si en este caso pueden empezar sin caerse nuevamente. Bueno, ambos jugadores listos, cuenta regresiva una vez más. Bueno, en el stream ya saben, me avisan si ven algo mal. Si se ve algo pixelado, no hay mucho que pueda hacer. Si se escucha mal, sí puedo arreglarlo, así que me avisan. Así que, ya saben, por favor avisen. Vamos a ver si en este caso Infestor no se cae. Anda con algunos problemitas. Bueno, aparentemente en este caso no se cayó por el momento. Así que bueno, el mapa es Antigua Shipyard versión WSS con supply de pot, evitando bloqueos de pylons. Así que Maverick, jugador High Diamond, va a tener que enfrentarse a Infestor, jugador de categoría rank master, rank master, que ya está empezando a mover sus overlords por el mapa, y Maverick evidentemente va a ser una vez más el mismo build con el cual logró ganar dos veces anteriormente. Un saludo para No Tiene Nadie Que Mandar, Forever Alone. Bueno, un poco de scouting por parte de Marvel, que no encontró nada. Y acá viene, sigue haciéndolo. Vamos a ver Infestor qué es lo que decide hacer. Si expandirse primero, si hacer una spawning pool, un gas, o qué es lo que tiene entre manos.
Mientras tanto, en la base de Protoss seguramente va a caer el Forge, evidentemente va pronto va a ser puesto, colocado ahí. Y Infestor, que se va primero a Hatchery, confiado en que su oponente va a ser un fast spam. Acá viene la Nexus y nuevamente va a ser seguido por el Forge. Exactamente el mismo build, así que no hay mucha novedad en ese aspecto. Y al ser un Hatch First, Maverick no pudo reaccionar, no pudo hacer ese bloqueo que viene haciendo en los partidos anteriores. Así que bueno, un poco de desventaja para él, no pudo ganar ese tiempo extra sin la Hatchery, sin que su oponente pueda plantar esa Hatchery que tanto quiere. Pero sin embargo, deja a su Pro por ahí dando vueltas, sabe que de momento no hay nada que lo ataque hasta que salgan esos Zerlings, que por el momento no hay ninguno, solo drones y solo queens. En el campo de Marbrick vemos que ya está completando esa parecita, ese wall se está completando. Acaba de venir el... ¿cómo se llama? El Core, que ya me olvido el nombre, Cybernetic Core. Y Infestor, que tiene un plan bastante seguro, que es irse directamente a Roaches. No hizo ni un Zerling, 22 drones y se va directo a Roaches. Así que vamos a ver si va a intentar, ya que no tomó esta tercera. Todo lo que se me ocurre que va a hacer es tratar de bajar esta pared de edificios. Podría pasar por acá, si logra bajar este pylon puede pasar. Vamos a ver si es verdad, está saliendo dos Overlords, con lo cual le va a dar el supply que necesita para esos Roaches. Y acá están viniendo los Roaches, ya son 4. Y yo creo que van a ser hasta 7. Vamos a ver cuántos hace. 6, 7. Vamos a ver si. 8. Y mientras tanto el wall está completo, con un Zealot bloqueando, un Prop también. Pero la defensa por ahí es algo escasa, son solo 4. Es solo un cannon, así que va a tener que tener mucho cuidado Maverick a este ataque. Los Roaches ya son 8. Vamos a ver si sigue produciendo los o si vuelve a dronar. No, vuelve a dronear, así que esto es un ataque con un poco de presión. Para meter un poco de presión a su oponente. Sabe que su oponente no tiene demasiado más que un cannon y algunas pocas unidades. Así que buena idea para él, va a tratar de hacer un poco de daño aquí. Vamos a ver si logra pasar un Farfield atrapando, muy buen Farfield atrapando dos Roaches y un Zerling. Pero esos Roaches ya están bajando el cannon, si el cannon cae podría ser muy problemático. Algunos cannon más, un cannon más, dos cannon más están en camino. Pero estos Roaches ya son bastante pocos, quedan 5 nada más. Y el wall sigue arriba, todavía no cae. Otro Forfield. Y ya son 2 cannon, 3 sentries. Y finalmente el Roach Bust no pudo ser. Así que se va a tener que volver a su casa. Pero mientras tanto, estuvo haciendo drones. Estamos 46 drones contra 29, ya tomando su tercera. Así que en cuanto a economía no va a tener ningún problema. Ya tomando su lair. Sí, estamos en un torneo de SQG semanal. Ahora te paso por el stream el link, así lo mirás. Donde está toda la información. Así te informás un poquito. Bueno, los Roaches tuvieron que volverse. Mientras tanto, pudo dronear bastante bien. ¿Y con qué va a seguir este Marverick? Sigue con 3 gates más, un robo.
Si Infestor sigue con esos roaches, va a necesitar sacar unos cuantos, Immortal. Y lo que está faltando en este caso son upgrades, no hay ningún Evolution Chamber por ningún lado. Así que en ese caso Infestor, si no se apura, va a estar un poco atrás que su oponente. Ya está saliendo, justo cuando lo mencioné, está saliendo el más uno de defensa de Darmor. Así que en cuanto a upgrades, ahí justamente está saliendo el Evo Chamber. ¿Dónde lo puso? Acá está. Así que va a tener que ponerse al día con esos upgrades. Vamos a ver si gradea o no. Mientras tanto, los roaches se están moviendo un poquito por el mapa. Está tratando de buscar si hay alguna expansión escondida. Y mientras tanto, viendo que hay en el frente, inmediatamente se va dejando un regalito por ahí. Deja un regalo ahí y se va. Este regalito le va a permitir scoutear bastante. Y se viene la horda de roaches. Por algún motivo trata de... No, trata de bajar las piedras. Muy buena idea, ya que eventualmente esta tercera va a ser tomada. Esto le va a dar un acceso completo a esa tercera. Pero el Observer ya está al tanto de todo esto. Y los Immortal están viniendo camino. Esos Immortal que tanto necesita, ya que hay unos cuantos roaches. ¿Cuántos son los roaches? Ya 21 roaches. Y están saliendo más. Salen 7. Y en economía ya estamos prácticamente iguales. Lo dejó a Maverick que se recupere. Infestor lo dejó que se recupere un poco. Y están prácticamente iguales. Pero los roaches no dejan de salir. Más uno de defensa para esos roaches, que todavía están 0-0 contra los 1-1 de Marverick, quien está un poco supply block en este momento. Bueno, y ahora viene el ataque de los roaches. Tienen algunos Porfield atrapándolos. Muy buena idea. Pero los roaches siguen viniendo y no van a dejar de venir. También viene Burrow, que lo puede usar para recuperar la energía de estos roaches. Y la cantidad de roaches que está viniendo es impresionante, 19 más en camino. Está haciendo el más uno ahora de ataque. Ya terminó el más uno de defensa. Así que en este momento, 1 de defensa, 0 de ataque, contra 1-1 de Protoss. Ahí va el engage. Algunos Porfield que no fueron muy efectivos, no atraparon demasiado. Y los roaches que siguen viniendo, haciendo todas estas unidades, las están acorralando. Y mientras tanto sale un War Prism, buena idea para ver si puede contraatacar por otro lado. Pero necesita ganar tiempo estos roaches, tienen que caer, tienen que defenderse. Y por el momento no hay tercera de Marverick, algo bastante curioso, siendo el minuto 14 del juego. No así su oponente Infestor, quien está tomando cuarta, ya por la mitad. Maseando roaches a morir, dejando regalitos por ahí y metiendo algunos hidras también. Bueno, muy buena idea contra los Immortal, los hidra. En general los hidra contra todas las unidades que salen del gateway son bastante buenos. El único problema es su velocidad. Bueno, y finalmente tercera para Marverick al minuto 15. Y ese War Prism que trató de hacer algo de ataque. ¿Me perdí algo? No, no mató nada. Así que evidentemente no me perdí nada. El War Prism que sigue dando vueltas. Acaba de haber un poco de jarras. Pero las unidades están bastante cerca. No creo que haya problema que defender esto. No va a tener ningún problema en defender este ataque.
Y a esta altura, Infestor la verdad que tiene una ventaja bastante buena, tiene ventaja económica. 75, no, bueno, no en workers, pero sí en bases. En workers está mejor, está sobresaturado. Maverick, miren lo que es esta. Esta base está súper saturada. Tiene que transferirlos urgente en cuanto a esta tercera termine. Pero, sin embargo, la economía de Infestor es bastante buena, ya que tiene una cuarta base. Están bastante parejos en entrada de minerales, pero en el momento en que estos props sean transferidos aquí, el income de Maverick se va a disparar. Y ahí es donde Infestor tiene que tener cuidado. Si bien ya está casi maxeado, tiene que tener cuidado con su oponente que no lo deje recuperarse. Son muchos los roaches, muchos los hidras. Y acá viene el engage. No es el mejor lugar para atacar. Tiene que dividir ese army. Los sentries, ¿dónde están? No están en ningún lado. No hay ni un sentry. No, ni un sentry para dividir ese army. Y esto no lo veo bien para Maverick. Demasiadas unidades en su base. Este army va a caer, la tercera va a caer. Y a esta altura, Infestor tiene mucha ventaja, la verdad. Y ahí está el GG, en este caso un FF. Y Infestor se hace con el primer punto de este mejor de 3. Ahí te voy a pasar el link del torneo. Ahí es donde tenés toda la información sobre este torneo. Este torneo es semanal. Se pueden anotar todos los que gusten. Y para que te des una idea de cómo está compuesto este torneo, tenemos dos brackets, uno de ligas bajas de gold para abajo y uno de ligas altas que es de platino para arriba. En el día de hoy en las ligas bajas tuvimos 8 participantes y en las ligas bajas tuvimos 15 participantes. Así que bastante participación en estos torneos. Muy, muy buenos matches, divertidos. Así que bueno, el que no se haya anotado, lo invito a que se prendan estos torneos semanales. Son bastante divertidos. Así que vemos que en el low. Buenísimo. Dale, dialog. Vemos que Chris Kapp ya está en la final del low brackets. Así que faltaría la definición entre Wonchin y Walka, que se encuentran jugando en este momento. Vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, y ahí Marvelous que va a elegir el mapa. La tiene bastante complicada contra Infestor, ya que es un jugador master bastante alto. Así que esperemos que pueda recuperarse en este siguiente map, en este siguiente game, este siguiente partido de la serie, su mejor de 3. ¿Todo bien? Ahí en el stream se está viendo todo bien. Ustedes me avisan si se ve algo mal. Así que vamos a ver si podemos ver el siguiente partido de este mejor de 3, ya semifinales. El ganador de este partido se enfrentará a Francisco, que ya está en la final. Así que ya tenemos dos finalistas, tanto del low como del high brackets. Buenísimo, buenísimo que esté todo bien.
Vamos a hacer un break de 2 minutos, enseguida volvemos. Bueno, acá estoy de vuelta con mi poderoso vaso de agua. Vamos a ver el siguiente partido de esta serie entre Maverick e Infestor. Infestor tiene un punto arriba. Maverick, que tiene que ganar este partido sí o sí para no quedar eliminado. Vamos a ver si los dos están listos. El mapa elegido por Maverick es Cloud Kingdom. Así que vamos a ver qué se traen entre manos estos jugadores. Vimos que Maverick hizo el mismo build que venía haciendo, pero no le sirvió. El macro de roaches de Infestor fue de roaches e hidras fue superior. 200-200 de unidades. Bueno, Maverick diciendo que ya viene, que va a tirar el miedo y vuelve. Así que, un momento que ya empezamos.
Bueno, Wenchin y Chris Kapp van a jugar la final del Low Brackets en este momento. Ahí están. Nosotros estamos presenciando en este momento la semifinal entre Infestor y Maverick del High Brackets. Y Francisco se encuentra esperando ya para jugar la final contra el ganador de este matchup. Recuerden que Infestor tiene un punto a favor. Si gana el próximo partido, pasaría a la final contra Francisco. Si no gana, tenemos que definirlo con un tercer juego. Haciendo chistes de si fue lejos a tirar el miedo. Pero parece que ya volvió, así que estaríamos esperando. Estaríamos empezando, digo. Ahí está. Estamos empezando. Ahí Naruto-kun, que es uno de los participantes de este torneo que no llegó. No llegó a tiempo. Contando que no pudo llegar. Esto que no cambia, porque bueno, vamos a ver qué pasó acá. Esto debería cambiar eventualmente. A ver, ahí cambió. Bueno, el mapa es Cloud Kingdom. Tenemos a Maverick enfrentándose a Infestor en este segundo partido de esta mejor de tres. Tiene que ganar este partido. Maverick tiene que ganar este partido sí o sí para no quedar eliminado. Y por lo visto va a ir al mismo build de antes. Es un build que ya lo tiene incorporado, ya lo hace siempre. No quiere, evidentemente no quiere cambiar su build, no quiere hacer algo más arriesgado. Estaría bueno por ahí que haga algo un poquito más arriesgado para ver si logra el win que tanto necesita. Y por el otro lado, Infestor, que tiene por ahí un poco más de libertad para jugar en este juego, ya que tiene un poco de ventaja, tiene un partido de ventaja. Así que puede, si quiere, puede experimentar un poco más. Y por el momento, todo igual que el partido anterior. El Probe siendo bastante molesto, bloqueando la futura expansión. Eventualmente es mi palabra registrada. Es un término registrado por mí. Y bueno, ¿qué tenemos? Se va a expandir directamente a la tercera. Investor dijo, no quiero saber nada. Uy, lo va a bloquear, lo va a bloquear. Maverick lo va a lograr bloquear. No, ya no. Ya cayó la expansión. Infestor va ganando 1 a 0. Y es un mejor de 3. Así que, como decía, Maverick está complicado. Tiene que ganar este partido sí o sí para ir a un tercero, un eventual tercero. Eventualmente. Como tanto le gusta ahí a Wonchin que lo diga. Wenchin, ¿dónde vas a jugar tu partido? ¿Qué haces acá? Wenchin, que tiene que jugar la final contra Chris Kapp. Así que bueno, el Probe todavía sigue dando vueltas, no por mucho tiempo más, siendo un Probe bastante molesto, por ahí dando vueltas y va a caer la tercera. Ok. Multitasking por ahí de Wenchin. Doble gas. Me gustaría que haga lo mismo que hizo. Me gustaría que Maverick haga lo mismo que hizo en el primer partido de la serie anterior, que hizo una mezcla de Zealots y después siguió con algunos Void Raids. Me gustaría que haga eso para ponerle un poco de presión a Infestor. Si no, Infestor va a dronear como loco.
no va a tener ningún problema. Así que bueno, está en Maverick meterle presión a Infestor, no permitirle que haga ese macro, esos drones que tanto quieren. Acá viene un prop medio escurridizo, te diría, hoy lo está por ver, lo va a ver, ahí. Y lo vio, lo vio, lo vio. Ay, no pudo escabullirse. Lamentablemente lo vio. Este prop me parece que iba a hacer alguna cosa. Por ahora va a scoutear, pero yo creo que iba a hacer algo, alguna cosa escondida por aquí. Cosa que no pudo ser. Fue perfectamente visto por Infestor, gracias a ese Serling. Y los Overlords de Infestor ya están empezando a expandirse por el mapa. Vamos a ver cuál es la idea de Marvel, que el Zealot está en camino. Tenemos otro Zealot más por acá dando vueltas. Y me gustaría mucho que vaya directo a la tercera, creo que es la idea que tiene. Sí, exactamente. En este caso, la tercera del Zerg es lo que más vulnerable se encuentra en este estado del juego, en este momento del juego. Pero ya están viniendo unos cuantos Zerlings. Que con eso yo no creo que tenga problema Infestor en defenderse. Tiene que tener mucho cuidado con esa reina que no caiga. Está cayendo mucho la energía. Y la reina puede caer. Y la micro justo. Excelente la micro. Justo cuando no le quedaba casi energía. Logró salvarla. Y este ataque de Marvick no va a ser nada efectivo. No pudo ni llevarse la reina. Así que se tiene que volver a su casa. Y sigue con los Body Raid, tal cual lo dije, como en el primer partido de la serie anterior. Sigue con esos Body Raids. Mientras tanto, la Roach Warren de Infestor ya está terminada. Vamos a ver en qué momento empieza a escupir esos Roaches en cantidades. Por el momento se está dedicando a hacer drones. Está dando vueltas por el mapa, tratando de ver si hay algo escondido. Busca si hay alguna sorpresita por ahí escondida. El primer Warred ya está fuera, ya está saliendo el segundo. Y vamos a ver qué hace. En el partido anterior el Warred fue por el costado. Vamos a ver si hace lo mismo. ¿Dónde está el Warred? Me lo perdí. ¿Dónde lo metió? Acá está el Warred, está destruyendo los Overlords de Infestor, dejando los Supply Block. Segundo Warred en camino. Y mientras tanto, algunos Zerlings por acá dando vueltas, scouteando a ver si hay tercera. No hay tercera por el momento. Y los Spore Crawlers están en camino, pero vamos a ver si llega a hacerlos a tiempo. Esa reina es la misma que antes estaba herida. Y ahora probablemente caiga. Sí, cae la reina. Un Spore Crawler terminado, el segundo va a ser complicado que termine. Vamos a ver si logra terminar. Evidentemente va a caer. Cae el Spore Crawler. Y aquí es donde Infestor está complicado, ya que solamente tiene reinas. Están viniendo a pasos cortitos, muy, muy lentamente están viniendo. Viene un Phoenix que le levanta la reina. Y el Spore Crawler se reposiciona, logrando defender. Yo creo que se va a defender. Un Void Ray que cae. El otro Void Ray que está recibiendo muchos disparos. Pero lo bueno de esto para Marverick es que mientras tanto está destruyendo Overlord por todos lados. Esto es mineral que hace gastar a su adversario. Otra Queen que va a ser levantada. Probablemente caiga, a menos que su otra Queen. Mirá, un muy buen Transfuse en la Queen, salvándola, pero no sé si va a ser suficiente. Y sí, cae el Boire y una Queen casi rota se logra salvar. Bueno, y los Boires forzaron a que Infestor saque algunos Hydras, y lo que va a necesitar ahora Marverick es sacar Colossus, ya que si no,
Esos hidra van a ser muy peligrosos. Vamos a ver cómo estamos en Workers. Estamos prácticamente igual. Tenemos una macro hatch en el medio de las dos bases y una cuarta ya en producción. Tercera de Marverick casi terminando. Vamos a ver cómo estamos en upgrades. ¿Dónde están? Por acá. Uno de ataque, cero de armadura terminando. Ya a la mitad de la armadura. Sacando el 1 de armadura. Vamos a ver cómo estamos en cuanto a Zerg. Zerg está 1-0. Y uno de armadura primero, de Carapace. Se ve que a Infestor le gusta sacar el Carapace primero. Ya lo tiene terminado. Y el 1 de ataque a medio hacer, a la mitad. Marverick es un Diamond. Y Infestor es un Master. Así que el favorito acá es Infestor. Pero no descontemos a Marverick, que siempre tiene chance. El problema es que el supply de Infestor se está disparando, tiene muchas unidades. 118 de Army Supply, o sea, de ejército, contra 50 de Marverick. La verdad que está complicado. Marverick tiene bastante menos supply. Vamos a ver si logra defender este ataque. La tercera va a estar comprometida en cualquier momento. Tiene un ataque por dos frentes. La tercera y la expansión. Muy buenos forfil para ganar tiempo y hacer más unidades. Y acá está todo bloqueado, así que no van a poder pasar esas hidras, pero están haciendo mucho daño sobre los stalkers. Y esos hidras que se reúnen con los roaches tratando de hacer ese agujero para pasar. Muy buenos forfils dividiendo el army. Lamentablemente no es el mejor posicionamiento de Marverick para atacar, ya que hay muchos stalkers que están dando vueltas, pero logró defenderse y la verdad sacarse encima bastantes unidades de Infestor, quien sigue maceando roaches. Tiene hidras, 31 roaches, 10 hidras contra 18 stalker y un inmortal. Va a estar complicado para Marverick recuperarse de ese supply, esa cantidad de supply. Mucha diferencia. Mientras tanto, la cuarta ya está operativa. 2-2. 2-2 en camino para Infestor. Mientras tanto, Marverick está 1-1 en upgrades. Así que también tiene ventaja en upgrades Infestor. La verdad que está bastante bien posicionado en este partido. Acá van a haber unos forces para repartir, para dividir el army. Pero no son suficientes. Queda un agujero ahí. Algunos perfil más, pero me parece que este partido va a ser para Infestor. Sale un Colossus que va a hacer algo de daño si lo usa. Ahí está, él está usando, perfecto. Un poco de micro de esos stalkers para ganar tiempo, pero ese Colossus la verdad que está siendo bastante bien usado ahí en el high ground, donde los roaches no pueden atacar, pero tiene que tener mucho cuidado de no perderlo. Si no lo mueve, lo va a perder. Y nuevamente, Maverick está a punto de defenderse, pero tiene que tener mucho cuidado con toda esta hilera de unidades que está viniendo a través del mapa. Son demasiadas unidades que se le están viniendo. Así que a esta altura, 102 de Army contra 26, yo creo que esto ya es partido para Infestor. Otra vez un Colossus haciendo un poco de daño, pero ya es demasiada la diferencia de supply. La producción de Infestor es mucho mayor. Los upgrades 2-2, 2-2 ya terminando contra 1-1 de Marverick, que no se movió de ahí. Siempre 1-1 y Infestor sigue esto con está siguiendo esto con Ultralisk, así que si esto falla se van a venir los Ultras, si es que consigue los minerales para pagarlos. Así que a esta altura yo creo que ya es partido. P
pero Marverick no se va a dar por vencido. La entrada de minerales no es mala, está bastante decente comparado con su adversario, está bastante bien, pero en cuanto a lo que es unidades para atacar, no, está muy desparejo. Acá es donde los roaches empiezan a tratar de hacer algo de daño, pero deja escapar a los props. Sin embargo, los props de acá ya no existen más, ya directamente ataca con los props. Y Marverick, que no se da por vencido. Los roaches trabajando sobre la tercera y siguen viniendo por todos lados los roaches, ahí haciendo focus sobre ese Colossus. Bueno, y Marverick finalmente se da por vencido, ya luego de aguantar bastante tiempo esos ataques, finalmente se da por vencido y tenemos a Infestor, que pasará a la final con un contundente 2-0 versus Marverick. Así que vamos a tener una final entre Francisco e Infestor, clanes ROH y FWD. Así que nos espera algo bastante interesante, vamos a ver cómo sigue esto. Recuerden que en el Low Brackets ya tenemos la final definida, Wanchin versus Chris Cuff. Ambos jugadores, si no me equivoco, Gold. Así que bastante parejo, vamos a ver cómo se desarrolla ese partido también. Vamos a estar informando en cuanto tengamos algún resultado. A 0, perfecto, ahí en el chat, genial, informándonos. 1-0, ah, mira que bien, excelente. Así que vamos a ver si se arma el partido entre Infestor y Francisco para ver la final del High. Así que ya estamos en la etapa final de este torneo. Ambos brackets están en la final. Un torneo con bastante participación. Tuvimos 15 jugadores en el high y 8 en el low. Así que bastante bien. Muchas gracias a todos por participar. Los que están mirando, si alguno no sabe de qué estamos hablando, ahí tienen el link con toda la información. Y vamos a ver si si Infestor reporta su match, así ya podemos encarar la final del High Brackets. Killshaden, ¿estás en el stream? Estaba por ahí. Me parece verlo. ¿Puede ser que lo haya visto a Killshaden? Killshaden no llegó a tiempo para participar, lamentablemente. No pudo confirmar su presencia. Bueno, Marverick eliminado en la semifinal, pero tuvo un buen torneo, llegó hasta semifinales, así que felicitaciones a él.
Bueno, uno contra uno iguales, van Wonchi versus Chris Cuff en la Low Brackets. Así que tenemos uno contra uno. Me faltará jugar un partido más para definir. Bueno, y vamos a ver si arranca el partido de Infestor contra Francisco. El mapa inicial va a ser Shakuras Plateau. A ver, lo voy a crear. Vamos a ganar tiempo armando el partido. Vamos a revisar un poco los perfiles de estos jugadores. Francisco es un máster, actualmente rankeado número 27. Infestor habíamos visto también que es un máster rankeado en... ¿Dónde está? Rankeado 16, ¿eh? Ojo. Así que tenemos un Terran versus Zerg en la final. Algo bastante interesante, sobre todo estos jugadores que son de bastante alto nivel. Vamos a ver qué se traen entre manos. Vamos a ver si ambos jugadores están listos. Bueno, Francisco listo, Infestor. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Blue River? Bienvenido. Bueno, Infestor también listo. ¿Te querés prender, Blue River? ¿Te prendés? Ya estamos por salir en juego. ¿O preferís mirar? Dale. Ahí le pedimos un minuto a los jugadores que esperen, así Blue River se me suma al cast. A ver si lo podemos llamar. Acá está. Vamos a desmutear el Skype. Buenas, buenas. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿vos cómo andás, che? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Sí. Acá estamos, todo bien. Terminando el torneo de esta semana, estamos en la final ya. Tus mega torneos, che, me alegro mucho que tengan tanto éxito. Sí, la verdad, muy buena participación esta semana, me sorprendió. 15 en el high y 8 en el low, así que la verdad, muy buena convocatoria. Y con un caster como vos, no hay duda. Ojalá, ojalá. Así que bueno. Bueno, vamos a ver, esperá, si te invitamos al juego. ¿Dónde estás? Acá estás. Así podemos empezar. Ahí estoy. Bueno, vamos a ver si están listos los dos. Esto es Francisco contra Infestor, los dos jugadores Master, High Master, te diría. Son top 25, me parece, ambos, o están por ahí. 25 y 16, creo que era la cosa. Así que bastante interesante, ambos están listos, así que vamos a empezar. Go, go. Good luck, have fun. Go, 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 go. Así que bastante tiempo que no te veía. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¡Ulel! Hola, ¿me decías algo? Sí, te decía que hacía bastante tiempo que no te veía.
¿Cómo estás? Bien, anduve por acá y por allá haciendo algunas cosas. Recién fui a cerrar la ventana, por eso no te respondía. Ah, bueno. Sí, no quiero que se escuche ningún boca puto o cosas así. Por un momento creí que estaba hablando solo, pero está bien. Y muchas veces hablas solo. Sí. Sobre todo en estos torneos. Cuando estoy sin un co-caster, suelo hablar bastante solo. Pero bueno. Bueno, el mapa inicial va a ser este Antigua Shipyard. Antigua Shipyard, cualquier cosa. Yakuras Plateau. Versión WSS con el pylon neutral, que es igual al del MLG. Lo que no estoy seguro es si el MLG te fuerza las posiciones cruzadas. Que en este Yo caso tampoco no, estoy seguro. yo tampoco. Estaría bueno averiguarlo eso. Después me voy a investigar un poquito cuáles son las propiedades de cada mapa. Pero en este caso vemos que ambos no están cruzados, sino que están horizontales. Así que aéreo para el Terran va a ser bastante interesante. Si es que decide optar por esa estrategia. Así que creo que vimos otro TBZ. Me parece que no vimos otro TBZ. O sí, a ver. Sí, vimos el de Hercore. Sí. Hercore contra. Ya te digo. Yo me olvidé el Yo me lo nombre. perdí, yo Sí. recién te sintonizo. Hercore contra Wilson. Ahí está. Que Wilson en el primer partido le hizo un rush de roaches. Así que sería un nuevo matchup TBZ. Sí, ahí está Wilson. Que está en el stream también. Me olvidé tu nombre, perdóname. Pero ya a esta hora, después de un par de partidos, ya no me acuerdo ni cómo me llamo. Así que bueno, me olvido los nombres. Bueno, ahí tenemos Infestor con su Hatch First. Mucho cuidado con esto. A ver si se Con come. Refinery los 13 te digo que le puede doler, ¿eh? Sí, tiene que tener mucho cuidado con algún Bunker Rush, pero bueno. La posición de la Rax está, no está muy adelante. Que no sé qué va a pasar con el timing si ese Marine lo intenta llevar a la base de Infestor. No sé qué tanto va a tardar por ahí. El spawning pool va a terminar. Vamos a ver. Mientras tanto, el dron sigue dando vueltas por acá. La base de Francisco. Y el Marine no. El Marine se queda clavado en la puerta. Así que no va a hacer ningún intento de rush. Así que por el momento va a ser un partido bastante estándar. Perdoná, de raza de Marín no va a ser intento. Mirá esta factory. ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 Ah, bueno, sí. No, yo me refería a un No, Bunker no, Rush. proxy no, proxy no. Sí, no, no, no. No, no, yo obviamente me refería a un Bunker Rush. Ya que Sí. hizo Hatch First, así que siempre es susceptible a eso. Pero a falta de bunkers, puede ser Hellions o puede ser, ¿por qué no, Banshees? Sí. Sí, porque se fue directo. Francisco se fue directo a Factory, así que. ¿Cuántos gases tiene? No tiene uno solo, así que. Si hace Banshee, seguramente no van a ser con Cloak. Yo creo que va a ser Helios. Sí, por el reactor ese, totalmente Hellions. Y a ver qué tal les va ahora con el nuevo rango este de la Queen, nuevo entre comillas, ¿no? Hace poquito está. Sí, esto es lo que hablábamos en el primer partido que casteamos con Wonchin. Hablábamos de este tema, que las reinas ahora con ese rango que tienen hacen bastante menos efectivos los Hellions. Si bien los Hellions siguen siendo efectivos, un par de tiros de Hellion puede bajar un montón de drones. En este momento la necesidad de Hellions es, digamos, la cantidad que hace falta para poder pasar a través de las reinas es más alta, te diría. Hace falta en vez de 2 o 4, hace falta 6 o más, para que luego de que algunos vayan quedando en el camino, algunos logre pasar y haga ese tiro tan necesario de la Mineral Line del enemigo, ¿no? Totalmente. Bueno, por el momento Francisco se está contentando con 2 Hellion en el mapa, están saliendo 2 más. Y Infestor ya directamente se fue a Roaches, ya que sabe que se venían los Hellion, así que no quiere tener ningún tipo de problema con esos Hellion, no lo va a tener con esos Roaches. Lo que puede intentar
Francisco es hacer un bypass de estos roaches, hacer ignorarlos totalmente e ir a la base, pero el problema es con qué va a defender. Está tirando un búnker que todavía falta mucho para que esté completado. La Factory está tratando de hacer algún tipo de wall acá, tratando de bloquear un poco. No, se arrepintió. El wall va a estar arriba, sabe que no tiene tiempo. Tiene los roaches y va a hacer una evacuación. Ahí evacúa la expansión. Y sabe que tiene que defenderse de estos roaches porque son demasiados. Hay un Marauder haciendo algo de daño. El supply pod que cae, esos roaches que avanzan. Y son bastantes roaches. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 5. Pero están algo bajo de energía. Yo creo que Francisco va a lograr defenderse. En el peor de los casos puede sacarse algunos SCV de la mina online para defender. Pero muy buena reacción de Francisco, sacando todas sus cosas de la natural, jugando con esa rampa que hay ahí, que le da algo de ventaja, y bloqueando el acceso de los roaches. Te digo que el segundo marauder le salvó todas las papas. Gardel ese marauder. Sí, ese marauder que quedó destruido, porque quedó con 5 de vida. Tiene cáncer de colon también. Quedó arruinado. Bueno, ahí están informando que Krishkaf ganó el Low Brackets. Mientras tanto, Infestor necesita hacer una pausa. Así que felicitaciones para Krishkaf por obtener el primer puesto del Low Brackets. Y segundo puesto para Wonchin, que tuvo una muy buen torneo. Si bien salió segundo, no es nada malo, es un buen mérito para él. Totalmente. Así que felicitaciones entonces, Krishka. Y bueno, felicitaciones Wonchin también. Segundo no es primero, pero ¿cuántos segundos hay? Pero tuvo muy buen torneo, muy buenos partidos. No pudimos ver mucho, pero en el stream. Pero ya los que quieran después se pueden bajar el replay pack. Va a estar ahí en el torneo. Si lo quieren mirar. Así que si tienen ganas de mirarlo, lo pueden hacer. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Segunda, ya tercera para Infestor. A los 9 minutos. Y Francisco termina con Marín Mado del medio acá ahora. Directamente a una composición bastante estándar. Salteando totalmente los tanques, ¿no? Sí, no sé si era el plan inicial, pero por lo menos ahora que sacó Marauder, apenas vio los roaches, sigue con esto. Y te digo que por ahora, después tendría que transitar otra cosa, pero por ahora esto va a ser súper efectivo. Sí, mientras no haya suficientes Veilings, bueno, hay algunos Veilings ya, pero va a necesitar bastantes Veilings y roaches para defenderse en ese caso. Y se viene un drop y no hay todavía ni remotamente terminada la Spire. Lo va a ver, sin embargo, Infestor, gracias a este Overlord. Sí. Y Francisco decide bajar y eliminarlo. Ya que sabe que este drop no va a hacer nada en la base. Bueno, pero a ver, vamos a ver qué decide hacer. Parece que y dos Overlords se lleva. Por lo menos dos se lleva. Sí, acá este Overlord ya tiene los días contados también ahí. Vamos a ver si los baja. No, sigue directo a la main. Pero Infestor ya lo está esperando con sus Zerlings, con sus Veilings. Impresionante el pick up ese, cómo lo levantó. Te digo que le dio la chive, eso le dio la chive ese de Hospital. Sí. Ahí ganó una medallita. Y mientras tanto, muy buena idea de Infestor sacando el Overlord del lugar para que no lo puedan eliminar. Y mientras tanto, Francisco tomando su tercera, que ya está terminando. Y esta composición va a ser Marine Marauder. Medio acá. No, ahí está cambiando, mira. Está haciendo un touch lab en la Factory. Vamos a ver si empiezan a salir tanques. Y del otro lado, 8 mutas con Flyer Attack Level 1. Epa, ojo, Hay que hacer muchos mutas para que te rinda esa mejora, Sí. Acá viene de vuelta el drop, tratando de hacer un poco de daño, pero acá los mutas ya están afuera. Están en el campo de juego. Esa medio va a caer con todo adelante. ¡Ay! Con todo adentro. ¡Cae! No, va a caer. Salvó algunas unidades, esos Marauder que quedan ahí abandonados. Y vamos a ver qué pasa acá. ¿Cuántas mutas tenemos? Mientras tanto nos perdimos. Teníamos un drop en la tercera. Esa tercera está muy baja de energía. Pero justo llegan las unidades de Infestor. ¿Cómo nos perdimos este drop en el mapa?
Una pena, pero Cosas de bueno, la vida. sí. Pero lo importante es que Infestor logró salvar esta tercera base. Lo que tendría que hacer Infestor es hacer un poco de speed, de creep, ya que está muy baja la creep, está. No tiene de hecho ningún tumor, ni uno. No llega a la tercera, no tiene ni siquiera conectada la principal con la No, natural. ni un tumor, no veo ni un tumor en todo el. En todo el mapa no hay un tumor. Sí, hay que contarle que si uno selecciona una Queen y aprieta la C, puede pasar algo. Claro. Hay que enseñarle porque es un jugador máster y no sabe mucho, ¿viste? Entonces, hay que enseñarle cómo jugar. Francisco ya obteniendo su tercera, bastante bueno. Vamos a ver cómo están económicamente, están parejos. Acá se viene un push. Zealot. Tratando de Se negar. pasaron Zealot, dije, completamente. ¿no? Zerlings, Veilings y Mutas. Esta tercera muy peligrosa, en mucho peligro. Pero cae la tercera para el Festor. Al mismo tiempo teníamos un drop en la tercera que hace que esa tercera que ya estaba baja de energía termine de caer. Lo que sí, Francisco tiene que ver qué va a hacer con estas unidades. Estas unidades están en muy mal posicionamiento por esos Veilings y finalmente va a perder todas sus unidades. Pero Complicado la su tercera aventura, de ¿no? Infestor cayó, bastante buena idea. Vamos a ver cómo quedó la economía: 62 SCVs contra 51 drones. Pero estamos una base abajo. Pero bueno, lo bueno es que Infestor denegó la tercera, con lo cual no tiene mining time en este momento. Esa tercera. Y al mismo tiempo está tomando su tercera nuevamente, luego de haber perdido. Tercera y cuarta, otra vez. Luego de haber perdido la tercera, así que no quiere quedarse atrás en expansiones y es una muy buena idea para él. Y hay 8 minutos más en producción y va a tener que seguir sacando. Para pagar bien ese upgrade, para que realmente le rinda, hay que tener muchos minutos. Y hace falta mucho gas para esto. Mientras tanto, un drop acá en la principal. Principal de Festor. Y lo agarró medio mal posicionado, pero por suerte había unos cuantos mutas ahí, pero si hubiera sido solo Marines, hubiera sido otra cosa. Sí, esos minutos no hubiesen tenido oportunidad, pero aunque sea bajaron dos queens. Ah, bueno, bien. Por lo Algo menos. hizo, algo hizo. Sí. Bueno, en upgrades estamos 1-1 para Francisco. A mitad de camino el 2 de ataque para Francisco. 2-0 para Infestor. Y ahí paramos. No está degradando más. Y en economía estamos 67 civis contra 59 de Infestor. Pero con el tema de la mecánica, la larva puede sacar muchos drones al mismo tiempo. Así que puede recuperarse. Como estamos en Army, 94 de Army, 100 de Army contra 77 de Infestor. Tiene un poco de ventaja. Así que Chris Caff en el chat quejándose un poco de Lean, no sé, no entendí muy bien de quién se queja. Pero bueno, tenemos tercera operativa para Francisco, tercera operativa para Infestor y cuarta a punto de estar operativa. Faltaría algún transfer de drones, a ver si tiene por algún lado para transferir. Podría transferir algunos de aquí o de la natural. No, la natural está bien. Natural está bien, así que podría transferir de la main. El gas para mí, crucial que tome el gas de esta cuarta urgente, Infestor, porque está gastando mucho gas. Sí, el ataque. Tiene 1000 ahorrados, pero va a tener que seguir gastando. Si pierde los mitas, los va a tener que reponer urgente. Va a necesitar muchos Veilings. Urgente que tome esos dos gases. Y a esta altura, Francisco ya está preparado para mutas. Tiene algunos Thor. Y acá viene el push de Infestor. Tiene con un montón de cosas: Zerlings, Veilings, mutas. Ese Thor que desaparece. Las unidades de Francisco que también desaparecen con esos Veilings. Y ahí vamos a ver si se logra defender. Francisco cayó todas las unidades. Cayeron todas las unidades de Francisco. ¿Qué le quedó? 18 Marines, 2 Marauders. Están saliendo muchos Marines al mismo tiempo, pero cayó todo su army que tenía. Veo que hizo magia Infestor, dijo, ahora lo ves, ahora no. Claro, exactamente. Y forzó nuevamente cancelar la base. El tema es que esta base todavía está. La tercera de Francisco sigue bien operativa. Y
Perdimos un drop mientras otra vez cayó la cayó la tercera nuevamente de Infestor. Pero el tema de Infestor es que no sabe que esta base existe, con lo cual eso lo pone un poco en desventaja. Si supiera que esa base existe, ya esa base desaparecería rápido porque mandaría todo. Pero vamos a ver si escautea eventualmente y la encuentra. Y el tema es que a Infestor le quedaron efectivas, le quedaron dos bases. Una, la natural, y la tercera. Sí, mirando dos bases igual que Francisco. Ah, están iguales, sí, exacto. Bueno. La escauteó, ¿eh? La escauteó, ahí están los Zerlings haciendo un poco de daño en esos CDs. Los CDs están peleando un poco. Está bien, está bien. Y acá tenemos en el medio el engage. Hay algunos Marines, Marador tiene que poner los Maradores adelante para absorber el daño. Ahí está el split, y el split, bueno, más o menos, sí. Más o menos, pero se hizo bárbaro, ¿eh? Lo que sí, contra los Mutas no tiene respuesta acá. Ahí viene un montón de Marines, y eso sí tiene que hacer que los Mutas salgan corriendo. Yo lo que no sé qué pasó es que con ese tanque que no se puso en Siege Mode, tenía un tanque por ahí dando vueltas, me hubiera ayudado un poco, pero no sé qué es lo que pasó ahí. Y mientras tanto, Francisco, bien con los upgrades, se viene el tercero de ataque. Tiene que tener mucho cuidado porque hay Bailings dando vueltas con esos Marines en el frente. Tiene que tener mucho cuidado, tiene que limpiar esos Marines. El tanque ahora sí en Siege Mode, pero cae inmediatamente. Y muy buenos splits, pero son bastantes unidades. No sé si va a lograr defenderse. Los medios curando todo lo que pueden, pero ahí vienen 4 Lich más y un montón más y ya está. Sí, pero también vienen Marines de Francisco, así que esto es un partido bastante disparejo, pero el Festor por algún motivo decide dar el GG. Evidentemente se vio atrás en economía. Y porque perdió todos los Newtas. Sí, así que finalmente da el GG y un punto para Francisco en esta final del LOL High Brackets. Punto para Francisco, entonces. Exactamente, Francisco se gana el primer punto de este mejor de 3. Vamos a ver si Infestor está a la altura de las circunstancias y se puede poner 1-1 para equiparar el puntaje. Vamos a ver Infestor qué mapa elige. Perdóname, antes de empezar la partida estabas rank 8. Y ahora, después de que observaste una partida, estás rank 7. ¿Quién? Vos. ¿Yo? Y sí, pero sí. El rank va cambiando también de acuerdo a los jugadores que estén en esa liga. Entonces, tiene sentido. No sé, para mí, por ser happy, por observar una partida, te sube estoy, el estoy tocando, tengo un botón acá oculto en el Battle.net que me sube de rango. Ustedes no lo conocen, pero yo aprieto una combinación de teclas y hago que el rank suba. Happy, que no es Grandmaster porque no quiere. Yo soy Grandmaster de la beta. Ah, no, ese es Hayato. Hayato es Grandmaster de la beta. Así que... Bueno, Infestor finalmente elige Antigua Shipyard. Vamos a elegir la versión WSS. Por acá. Vamos a invitar a los jugadores. Vamos a invitar a todo el mundo. ¿Dónde estás? Por acá. Elegí Yakura, espera. Estamos bien con los mapas. Vamos a rehacerlo. Antes dije Yakuras, perdón, dije Antigua y era Yakuras, y ahora tenía que hacerlo en Antigua y lo hice en Yakuras. Oh, buenísimo. Antigua es el amarillo. Ay, hasta ahora ya estamos quemados. Ya estoy atando cualquier cosa. En cualquier momento, salí del juego, el corredor. Ah, perdón. Vale, ahí está. También estoy quemado. ¿Viste?
Vamos a poner uno contra uno. Vamos a poner el Festor arriba. Vamos a ponernos a nosotros como referee por si tenemos que hablarles. Bueno, recuerden que en el low ganó Kriskaf. Ahí, como bien Wonchin está diciendo en el chat, Wonchin segundo en el low bracket, Kriskaf primero, así que felicitaciones para ambos. Y vamos a ver si este es el último match del día o no. Si gana Francisco nuevamente, quedaría galardonado como el ganador de el high brackets. Y si gana Infestor, habría un tercer partido. Vamos a ver si están ambos jugadores listos. Wonchin diciendo forever second. Bueno, ambos jugadores listos. Así que largamos. El mapa va a ser antigua Shipyard versión WSS. Y mientras cargamos, Wonchin quería que le mandara un saludo a Wilson alias El Principete. El Principete. Así dice. Hay que ver dónde se separan las palabras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así que bueno, tenemos este matchup. El segundo partido de esta serie de tres. Tenemos a Francisco, de color verde, quien está actualmente ganando este mejor de tres con un punto. Vamos a ver si Infestor logra recuperarse. Infestor spawneando en la parte superior izquierda, color celestito, te diría, celeste o algo así. Celestiño medio cian. Celestiño. Y bueno. Así que vamos a ver qué se traen entre manos. Me gustaría mucho que Infestor le haga algo fuera de lo convencional. Francisco, alias Cheese. Me encantaría, ya que está un partido abajo, tiene que hacer todo lo que pueda. Me gustaría ver si le hace algo no convencional, como un Nidus, como un Veiling Drop o algo por el estilo. O el cheese más raro que vi de parte de Ser, Proxy Evolution Chamber. Sí, nunca se sabe cuando uno necesita hacer upgrades, ¿viste? Entonces, pues, ¿qué mejor lugar para ponerlo que en la base de tu enemigo? Exactamente, exactamente. De última, después cuando se mueren salen los Broodlings y podés hacer algo de daño, así que siempre es útil. Sí, un Broodling Rush, jeje. Exactamente, exactamente. Así que bueno, Francisco ya scouteando un poco el mapa, lamentablemente no va a encontrar a su oponente inmediatamente. Tendrá que recorrer un poco más. Infestor se va a encontrar con ese SCV eventualmente. Y yo creo que se van a scoutear más o menos en la misma, en el mismo tiempo. Por ahí un poco antes Francisco. Posiblemente. Así que bueno, ¿cómo estamos? Tenemos de vuelta un Hatch First por parte de Infestor. Así que un build un poco susceptible a Bunker Rush. Pero sí, pero es largo este mapa. Sí, sí, este mapa. Hasta que no se encuentren también pasa un rato. Así que bueno, confiando en que ese Hatch First va a funcionar bien. Ya Francisco lo ha encontrado. Y Infestor está por encontrarlo, pero se va a encontrar con un marín. Vamos a ver si lo puede micrear un poco para destruirlo. Y lo destruye, pero no sin antes ver la expansión de Francisco. Una expansión. Pero no vio los gases. No vio los gases, es cierto. Pero si la expansión a esta altura no permite gas, o sea, está claro que no hay gas a esta altura. Al ver el Command Center, es obvio que no hay gas. Y Francisco está un poco enojado con ese supply de pot, así que lo está destruyendo. Mientras tanto, ¿qué tenemos en la base de Infestor? Spawning pool terminada. Un par de Zerlings en camino y el resto todo drones. Y dos queens. Y mucho gas. Ahí paró. 132 de gas. Paró para la velocidad de los Zerlings. Así que sí, sí. Es Metabolic Boost sobró 32 por las dudas. No está de más, pero 32 de gas. Nunca está de más. Y Francisco que sigue con dos racks en una posición algo poco común, medio como escondiéndolas. No, tenía cinco. ¿Cuántas racks tiene? ¡Epa!
5 racks está haciendo. Cinco Importante racks. la presión que planea Francisco ahora. Sí. Dos racks medio escondidas y dos expuestas. Así que va a tratar de sorprenderlo Infestor con esta cantidad de unidades que va a sacar eventualmente en unos momentos. Y Infestor, esto podría ser un... Si no lo ve a tiempo, puede ser un problema para Infestor, ya que él vio la expansión de Francisco. Vio que se estaba haciendo, puede confiarse, de hecho lo está haciendo, se va a confiar y va a tirar una tercera. Y bueno, esto puede ser un gran problema para Infestor, Puede ser el último clavo de su ataúd. Afortunadamente está sacando Metabolic Boost. Se lo podría haber salteado, podría haber tirado más rápido esa tercera, podría haber tirado un Watch Warren, pero afortunadamente para él va a tener la velocidad de los Erlings, va a poder por lo menos intentar rodear a los Marines. Sí. Vamos a ver si tiene suficiente Erling para hacerlo. Sí. Y otra opción es Veiling, pero no tiene el gas, tiene que empezar a minar gas de vuelta, que no lo está haciendo en este momento. No tiene el Nest tampoco y no sé cuánto tiempo vaya a tener. Estas racks ya están terminadas, ya están produciendo Marines. Sí, los Marines están viniendo 5 a la vez, así que vamos a ver cómo... Infestor tiene un Zerling en la senlada, con lo cual algo de tiempo le puede llegar a dar. Vamos a ver cómo reacciona. Infestor tirando la macro hatch y esto sí le va a doler. No sé si le gana, pero le va a doler. Sí. Incluso Francisco va con un par de CDs, seguramente van a caer en un par de bunkers. Por un par le hace 6. Si dan los 6 de CD para hacer algunos bunkers. Y mira qué bonito esto, manda primero los Marines, por las dudas Infestor tenga la cena de la Tower, y sí. Después manda un montón más de Marines y los SCVs. Muy buena estrategia en ese caso, para no alertarlo a su enemigo, pero igualmente el instinto Zerling le dice que se viene un push muy importante, con lo cual está sacando 22 Zerlings, y Veiling Nest en camino. Vamos a ver si si sale a tiempo el Veiling Nest. El problema es que Francisco no puede hacer bunkers en la Crypt, así que en ese sentido va a estar algo defendido Infestor, pero los Marines son una cantidad importante. Sí. 30 Marines. 30, este número da miedo. Ha caído un gas, va a caer el segundo gas. No, directamente a la Hatcher y a la natural, y si cae esta natural va a ser un daño muy importante. Sí. ¿Y cuáles son las opciones de Infestor en este momento? Tiene que esperar que termine el Veiling Nest, que está un poco mal posicionado porque está puesto en la natural, así que tiene que tener cuidado. Decide Infestor que tiene que atacar con todo, y la posición de Francisco bastante buena, no permite el surround, pero finalmente este ataque va a ser limpiado, por así decirlo, por parte de Infestor. Pero no cabe mencionar que la tercera ya no está, la segunda, perdón, la expansión no está. Así que en parte este ataque fue bastante efectivo. Tiene que tener mucho cuidado Francisco con los contraataques. Tiene unos cuantos Zerlings. Y el Veiling Nest todavía está arriba, así que esos Zerlings se pueden transformar rápidamente en Veilings y tratar de hacer un Bust. Sí, por suerte Francisco ya transitando tanques, pero la Factory no está todavía ni siquiera terminada. Sí, tiró dos gases, está mirando de dos y sacando inmediatamente dos más. Por lo menos con este búnker debería aguantar un ratito. Sí. A menos que Infestor haga all-in, debería aguantar. Y a esta altura yo creo que Infestor está en all-in. Está sacando 26 Erling más. No está rehaciendo su expansión. Así que acá están los Veiling transformándose. Yo creo que esto es un all-in. No hay forma de que siga este partido si este ataque no es exitoso. Infestor poniéndose lo más violento que puede. Sí, acá vienen los Veilings, van a ir directo al búnker. Algunos mueren, pero ese búnker va a caer inmediatamente. Hay un poco de lag. Esos Veiling haciendo mucho daño en los Marines, tiene que dividirlos un poco. Algunos Zerlings vienen a reforzar esto, y esto me parece que va a ser bastante efectivo. Los SCVs tienen que ser sacados de la Mineral Line para atacar, para defenderse. Los Zerlings siguen viniendo. Muy bueno, Veiling atacando. Y 40 Zerlings en producción, 5 Veilings produciéndose. Y Francisco tiene que abandonar urgente la natural, y aún dentro de su propia base no sé si va a sobrevivir. Sí, acá vienen los Veilings tratando de hacer un agujero, hacen el agujero que tanto necesita, explotan en los Marines, debilitándolos bastante. Y Francisco se ve obligado nuevamente a sacar los Workers. Así que este ataque fue bastante efectivo por parte de Infestor, que sigue mandando unidades, no deja
de mandar unidades está a todo o nada, all in. Y te digo que si para acá, ya tiene 32 Walker King. Perfecto. Sí. Están cayendo pero no mucho. No tiene por qué parar, sí. Por qué matar solamente Walker si podemos matar todos los edificios, sí. Todos y los marines y todos los jugadores. Esto es GG, ¿eh? Esto es GG, le quedó un SB, Francisco. No tiene minerales, no tiene Walker, le queda un marín. Dos marín le quedan y un SB. Y una mula. Este Rambo y evidentemente no lo son. Y sí, sí. Finalmente, Francisco no le quedó nada con ese all-in. Muy buena idea la de Francisco de atacar con todas sus unidades, pero no se cubrió para un contraataque. No pudo hacer ese wall que tanto necesitaba. Y bueno, Infestor se cobra el segundo partido, haciendo que esta serie de tres esté empatada. Así que nos vamos a ir a un tercer partido. Vamos a ver, Francisco, qué mapa elige. Digo que se lo merece mucho Infestor, ¿eh? Era una ventana de oportunidad muy pequeña que tenía porque Francisco podía reponer muy rápido con 5 racks, sí. Más estaba sacando ya su factory. Pero dijo, ahora la gano, ahora la gano, sí, ahora sí. La gano. Y sí, mandó, sí. Perdió todo lo primero que mandó y mantuvo la presión, insistió y la ganó. Sí. Y sabes que el gran problema de Francisco es que no tenía esa wall tan necesaria contra Zerg ahí en la natural o en algún lado. Tenía todo bastante accesible para los Zerglings, para los Banelings. Sí, totalmente. Aunque sea si mueren 4 Banelings estrellados contra un Supply, sí. Depot, aunque sea ganamos un poquito ahí. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, Francisco ha elegido el mapa Tal'Darim, Altar, mapa gigantesco. Tan grande que yo lo tengo baneado del ladder. Sí, yo también. unos cuantos lo debemos tener así. Sí, Proto Simba. Protos en ese mapa es injugable porque Forgate y listo. No tenés rampa, así que. Así que bueno. Bueno, vamos a. O ni eso, te tiran a late y ya está. ¿Qué haces contra un Protos en late? Sí. Como Terran, al menos acá hablamos desde Terran, desde seres humanos. Yo no soy un alien. ¿Vos sos un alien? No, ¿no? No. No se te ve ahí en la imagen de tu camarilla, tenés medio cara de marauder. Sí, mira. Tengo cara de loco nada más, pero no. Por ahora no. No soy extraterrestre. ¿No tenés poderes psiónicos todavía? Por el momento no. Me falta un jugador, para Infestor. ¿Dónde está Infestor? Acá está Infestor, lo tengo delante mío. Soy un ciego. Bueno, ¿va a jugar Happy contra Francisco? Ah, no, no. A lo mejor no. A ver, ahí está. Bueno, Infestor que está tardando un poquito en entrar en la partida, vamos a esperar a que entre. El mapa está Tal'Darim Altar, este partido es el último del torneo, del High Brackets, así que está todo en juego. Vamos a ver. Pase lo que pase, acá se termina. Exactamente, es el último partido. Vamos a ver qué se traen entre manos estos jugadores. Vamos a ver si los dos están listos para dar comienzo. Sí, ambos están listos. ¿Vos estás listo, Blue River? Totalmente. ¿Ustedes están listos en el chat? No, mejor no les pregunto porque tarda mucho en responder, así que arrancamos. Perdona, como dicen en el opening de Bob Esponja, ¡sí, capitán, estamos listos! Sí, si no, hago así una voz así, me oculta, ¡estamos listos! Así que tenemos un delay de unos 15-20 segundos en el, creo, en el stream. Sí, y Happy con su voz de calamardo van a tardar 15-20 segundos en reírse. Exactamente. Bueno, señores y señores, último partido de este High Bracket del SXG Weekly, número 10. ¡Fua! ¿Ya hicimos 10? ¡Qué loco! Increíble. Increíble, la verdad. Con muy buena participación, tuvimos 15 jugadores en este partido, en este torneo. 15, bueno, 8 contra 7 jugaron. 15, uno se ganó un free win, así que. Ajá. Subieron, fueron 15. Así que bueno, tenemos Francisco, color verde. Terran, como siempre. Por ahora no cambió de raza. Y se va a enfrentar a Infestor, que en el segundo partido le hizo un buen contraataque con All-In incluido. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este partido. ¿Vos decís que chisean? No, simplemente... Ah, vos en este partido decís...
Sí, porque te digo que se juega en la vida acá. Pase lo que pase, llueva, caiga piedra, ganen los casters, acá Sí. se termina. Acá se agarran y te dan con todo lo que haya. En el chat nos preguntan por qué no hacen torneos de dinero. Porque simplemente no tenemos dinero para dar, sino con gusto. Exactamente eso estaba respondiendo. ¿Por qué no tenemos dinero? Si alguien quiere sponsorear el torneo, bienvenido, avísenos y lo sponsorean y ponemos premios. Si quiere pagar a los casters, yo hace 3 días que no como. Bueno, un poquito, qué sé yo, un cartón, una caja de arroz, algo. Ayer me comí un paquete de lentejas. Lentejas, bueno, Lentejas. está bien, con el frío que está haciendo, la verdad que este tipo de comida va bien. Frías. Sopa, lentejas, la verdad que estamos con mucho frío acá en Argentina. Sí. Y bueno, nada, eso. Che, tengo que salir un minuto, vuelvo en un minuto, te dejo la cámara. Dale, no hay ningún problema. Dale, sí, ya vuelvo. Ok, que disfrutes tu ida. Quedando entonces Blue River solo acá, robando un poquito el stream a Happy. ¿Están dando mi cámara? Sí, están dando mi cámara. Ahí está, fantástico. Entonces, Francisco arriba a la izquierda, dijimos, como Terran e Infestor, fanático del Hatch First, arriba a la derecha. Sacando Hatch First. Después Spawning Pool, después Gas, exactamente el mismo build, pero vamos a ver si se va a Roaches, si se va a los Zerling con Metabolic Boost, o si tiene ganas de sacar unos cuantos Zerling y apurar mucho la tercera. Yo no lo haría, por la posición, yo no lo haría. Está como muy cerca de Francisco, en realidad no está tan cerca, el mapa es enorme, pero expandirte hacia tu oponente siempre que se puede, hay que evitarlo. Mientras tanto, lo que va a hacer Francisco es, una vez más, Reactor Helion. Lo hizo de esas dos partidas que vimos en la gran final, lo hizo una vez. Y esa partida la ganó. Para nada gracias a los Infestors, pero la ganó. Y ahora apenas se termina entonces la factoría del reactor, sacando como debe ser timing perfecto el Command Center ese. Hay únicamente dos Lynx en el campo y ya hay Roach Warren. Para Infestor, vamos a ver entonces una repetición de la primera partida, solo que la primera fue en Shakuras. La tercera, esta donde se define todo, es en Tal'Darim Altar. Y bueno, ya que estamos, aprovechemos para analizar un poquito cómo puede afectar el tamaño de este mapa y las posiciones, por supuesto, a estas estrategias que ya vimos en Shakuras funcionar. No funcionaron en realidad los Helions, porque bueno, contra Roaches tan rápidos no van a funcionar mucho. Ahí se escucha un Happy de regreso. ¿O no? Hola, hola. Hola, hola. Acá estoy. Bienvenido de vuelta. Volví. Qué bueno, ¿qué es esto? Mirá, sin manos. Qué bueno mover la pantalla sin manos. Mirá, mis manos están acá. ¿Cómo Y haces se con mueve la pies? pantalla. Está Bueno, chiteado. Happy usando el hack ese para mover la pantalla sin manos. contame qué está pasando. A ver, vemos Helions, vemos Roaches. Repetición de la primera partida. Por ahora, 4 Helions. Hay, sin embargo, dos más en producción. A pesar de que ya vio los Roaches, no los capturó. Sí. Y la va a tener complicada, Francisco, porque acá no hay rampa. Así que no puede hacer lo que hizo en el primer partido de llevarse todo hacia arriba a la rampa. Pero está dejando que termine el búnker. El búnker va a finalizar, pero no sé si va No a hay poder skill para repararlo. repararlo. Ay, no hay unidades tampoco adentro, así que lo está abandonando en este momento. Está ganando tiempo para sacar un tercio de Marauder más. Y un Sí, tercio de Marauder tira va a un tener que tercio de granada y pulear un tercio de Dax. los SCV, así que a ver, los SCV ahí están para poder defenderse. Y mientras tanto, Infestor sigue haciendo roaches, no, sigue haciendo drones, mirá. Así que esto no es un all-in, es un ataque para meter un poco de presión. Y rinde, rinde hermoso. Rinde bastante. ¿Cómo estamos en workers eliminados? 10 hasta ahora. Puede haber alguno más. Ninguno, cortó en 10. Pero lo que es 10 workers. 10 workers eliminados para Infestor, muy buen ataque para meter presión. Y mientras tanto, droneó bastante, ¿eh? Droneó bastante, Como vamos a ver decíamos, cómo puede sacar estamos. muchos drones muy rápido. Sí. El ser 42 contra 18. Así que Francisco tiene que decir qué hace, si
ataca con lo que tiene o sigue tratando de hacer un juego macro. Vamos a ver qué es lo que decide. Por el momento se está moviendo a través del mapa con esos Helions, tomando la Zelnaga. Francisco está yéndose a Medivax. Sí, Medivax de nuevo, pero no sabemos si para hacer un importante ataque con Medivax o si quiere seguir esta partida. Es complicado seguir desde abajo. Sí. Pero se puede, no está tan abajo gracias a las mulas. Gracias a que tiene dos bases y puede minar de ambas. Pero es complicado. Sí. 49 workers contra 24. Casi, cuando las mulas no están, te diría que es en la mitad de income. Pero ahora con las mulas, un poquito lo ayuda. Pero sigue estando en desventaja. ¿Y qué más tenemos? A ver, tenemos la LER, ya está terminando, ¿no? Bueno. Sí, la mejora de LER ya está terminando. Del otro lado ya hay Steam con Basil recién empezado. Sí. Y 1-1 lleva un tercio. Apuntando Infestor ahora a sacar su tercera, me parece perfecto con la buena posición que tiene. Y esto, yo decía un poquito al principio cuando vos te habías ido, los openings por lo menos fue una repetición de la primera partida, pero la primera fue Sakura, que vos ya más antigua. Y esto es Saldar y Maltar. Sí. Acá vemos un poco cómo afecta bastante el tema del cambio de mapa. Saldar y Maltar ya tendría que haber sacado la tercera Infestor, pero no puede gracias a esas rocas. Sí. No puede sacar la tercera y además el ataque de los roaches, como decíamos antes, fue bastante efectivo ya que no pudo irse a esa rampa que es tan necesaria. Como decían en Pokémon, super effective. Sí, super effective. Así que, bueno, ¿cómo sigue esto? A ver, tenemos Veiling Speed a la mitad. Ya está la mitad de hecho. Doble Evolution Chamber para esos upgrades tan necesarios. En este momento el 1-1 está por terminar por parte de Francisco, así que este ataque va a ser bastante efectivo en ese sentido. Pero Centrifugal Hook ya casi terminado, y si termina antes que lleguen estos marodos y marines, puede doler mucho. Sí. Puede doler muchísimo. Sí. Ahí está morfeando algunos venis más. Es importante que ponga los malogros adelante para que absorban todo el daño que pueda. Ahí están los malogros. Conectan bien esos Helions, conectan en buen ángulo, pueden eliminar unos cuantos helions. Sí. Acá vienen los Zerlings y va a hacer el surround. Levanta las unidades y se va, Francisco. Muy buen micro. Levanta las unidades, pero tiene que tener mucho cuidado con las contraataques, ya que sus unidades van a estar totalmente mal posicionadas. Pero decide atacar la natural, forzando las unidades de Infestor que vuelva. Y se salvó, Si Infestor se mandaba a la base, le ganaba. Sí, pero ya están las mutas en el campo de juego, haciendo que esas medivacs empiecen a caer, forzando a que esas unidades tengan que salir, que es justamente lo que él quería. Y estas unidades van a ser bastante fácil para Vector para eliminarlas. Bastante, todo que han servido. Sí, bastante buen posicionamiento en cuanto al mapa, pero esos Marauders no tienen mucho futuro. No, lamentablemente las granadas no se llevan bien con la gravedad, no pueden disparar para arriba. Exactamente. Mientras tanto, Francisco sacando su tercera, vamos a ver si la posiciona en este lugar o si tiene que romper las rocas. Todavía en el otro lugar no puede, que probablemente sea en este lugar, o tal vez lo use solo para construir trabajadores. Macro Command Center. Macro Command Center. Vamos a ver, Infestor buscando la tercera que no hay. Tratando de hacer ese contraataque, tiene que tener mucho cuidado Francisco con los mutas. La base está, la main está totalmente sin defenderse. Ahí van los Veilings tratando de hacer un buff. El búnker que cae inmediatamente. Algunos Marauders van a ser totalmente eliminados rápidamente. Dos tanques perdiéndose, justo se terminó Stick Mode. Justo. Pero son unas cuantas unidades, Sí, no sé si no hay demasiado. Me parece que esto es demasiado para Francisco. Veo más celeste que verde en la base del verde y eso siempre es preocupante. Un marín, dos marines solamente le quedan a Francisco, con lo cual esto me parece que ya no tiene vuelta atrás. El gestor con un ataque decisivo se corona ganador. Muy bueno, muy buen partido, felicitaciones para el gestor. Un aplauso, realmente la dio vuelta. Sí, la verdad que era muy buen juego. El primer partido Francisco parecía imparable.
pero Infestor logró, luego de esos dos siguientes dos partidos, recuperarse. Muy, muy grosos estos dos jugadores. Excelente los partidos que vimos. Mirá, ahora estás 8, apretaste el botón equivocado. Así que bueno, vamos a ver cómo quedó esto. Tenemos entonces en la low bracket de este SXG semanal número 10, Chris Kaff primer puesto, Wonchin segundo puesto. Y en las high brackets tenemos a Francisco, perdón, Infestor primer puesto, Francisco segundo puesto. Recuerden que las ligas de las brackets, el high es de platino para arriba y las low son de gold para abajo. Así que de esa manera se logra dividir un poco el nivel. Y te digo, son sin tope las del high. Sí. Sin tope y acá se vio Sí. dos top 25 master. Grandioso. Sí, grandioso, la verdad. Muy buena aceptación, muy buena participación esta semana. Recordemos que tuvimos 8 en el low y 15 en el high. Así que bueno, felicitaciones a todos los que participaron, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a estar viendo en el próximo weekly. El próximo weekly ya va a ser de vuelta los sábados, probablemente. Recuerden consultar siempre la página del thread, el hilo del torneo, que se los estoy pasando por el chat. Los que estén todavía en el stream pueden entrar ahí, informarse sobre el torneo. Ahí están todas las reglas, están un montón de información que pueden consultar. Y allí es donde se publican también los links de los torneos semanalmente. ¿Te Llega entonces moriste? a su ¿Te fin. moriste? No, no, ¿Estás? sigo acá, Ah. sigo acá. ¿Llega a su fin la transmisión? Y ya estamos finalizando, sí, ya siendo la 1 y 38 de la mañana acá en Argentina. Se hizo tarde, ¿eh? Estamos dando por terminado el torneo de hoy. Y ahí nos están pidiendo saludos al guatón Jack Manco. ¿Quién será? ¿Lo conoces? Yo no, pero Ah. muchas manos no debe tener. Mucha más. Y Wonchin diciendo que Blue River se está tocando. Así que bueno, no sé. Yo ahí ya Pensando en vos, Wanchin, pensando en vos. no. Así que bueno. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por estar ahí en el stream también, Gracias a todos acompañando. por escucharnos y muchas gracias, Happy, por invitarme a castear con vos. Como siempre, un grosso. Como siempre, un placer castear junto a vos. Así que bueno, estamos viéndonos en el próximo. Cuídense, gente. Dale. Muchas gracias. Adiós. Me despido. ¿Cortaste el stream? Bueno, aprovecho entonces para bardear un poco acá en vivo robando el stream de Happy. No, aprovecho la verdad para irme, no sé si a leer al diablo o a dormir o estudiar. Pero bueno, siempre hay algo que hacer. Hasta luego, Happy. Dale, nos vemos. Chau. Suerte, che, un abrazo. Chau, un abrazo.
Bueno, gente, ahora sí me despido. Buenas noches a todos. Y nos estamos viendo en breve.